los amigos de Jesús. José. ¡Tío! ¡Baja! ¡Ven acá! ¡Tío José! ¡Viene el rey! El águila de Herodes. En el templo del Señor. ¡Idolatría! ¡Qué blasfemia! Nos considera sus esclavos solo porque paga. ¡Herodes! ¡Eres un tirano que asesina al pueblo! ¡Herodes! ¡Eres un esclavo de los romanos! ¡Divide los impuestos con Roma! Mientras haya hombres que se rebelan, hay esperanza. ¡Muerte al tirano! ¡Vamos! ¡Vengan! ¡No! ¡No obtendrán nada con la fuerza! ¡Herodes está en nuestras manos! ¡Herodes está en manos de Dios! ¿Quieren manchar el templo con sangre y tener el mismo fin que su padre? ¡Herodes! ¡Eres un tirano! ¡Padre! ¡Padre! ¡Sáquenme de aquí! ¡Herodes! ¡Aún está vivo! ¡El rey Herodes sigue vivo! ¡Llévenselos! ¡Y mátenlos a todos! ¡No! Señor mío, danos tu paz. ¡José! ¡José! Joaquín. Ana. José, hijo de Belén, príncipe de la estirpe de David. José, mi viejo amigo. Soy de la estirpe de David, pero no soy príncipe. Hace mucho que no vas a Nazaret. Sí, muchos años. Una vida. ¿Recuerdas a nuestra pequeña María? María. La última vez que te vi, eras así. María, ¿sabes que cuando eras pequeña José te tomaba en brazos? Esos son tus sobrinos, ¿verdad? Sí. Josué, Simón y Judas. Hijos de David. Los criaste bien, José. Aprendieron su trabajo. Sí, no hay mejor lugar que el templo. ¡No me molesten! ¡Déjenme en paz! ¿Quién hizo esto? Yo. Un tallado excelente. Bien hecho. ¿Tu nombre? José. José de Nazaret. Oh. Vienes de Galilea, tierra de rebeldes. Pronto tendré trabajo para ti, José de Nazaret. ¡Admira mis obras, pueblo de Israel, y agradece! Herodes, en su misericordia, te dejará en herencia a sus gobernantes, y cuando me reúna con mi padre, Judea, pasará a mi primogénito, el amadísimo Antipas. Galilea, a mi adorado Aristóbulo. Y los confines de Siria, a mi gran guerrero, Alejandro. La descendencia de Herodes reinará para siempre. ¡Abran las puertas!
Nazaret, estamos en casa. ¡Marta! ¡Marta! ¡Judas! ¡Judas, regresaste! Ahora por fin se comprometerán. Marta. No te pongas tan melancólico, amigo mío. Solo estaba pensando. 10 años de luto son demasiados, José. Debes reencontrar la alegría de vivir. Ahora tus sobrinos ya son todos adultos. Cuando te acogimos en Nazaret, pensamos que tarde o temprano incluso tú formarías una familia. Siempre he deseado ser padre. Tener una familia. Pero me falta un poco. La tristeza excesiva es un pecado. Cualquier mujer estaría feliz de ser tu esposa. ¿Con estas manos? A mi edad. ¿No bailas, María? Antes lo hacía. Cuando era una niña. ¿Cuándo eras? ¿Bailarías para nosotros? ¿Sí? Quiero decir, por los novios. No. ¿No? ¿Tampoco lo harías por Dios? José, quiero ver a María casada antes que el Señor me llame. ¡Romanos! Yo los vi. Están llegando. Dime, ¿cuántos son? Muchos. Van al sur, vienen de Siria. Están acampando al fondo del valle. ¡Romanos en nuestra tierra! ¿Así nos protege Herodes de los romanos? Amigos, escuchen. Preparen víveres para los romanos. No esperen a que los pidan. Yo iré a hablar con ellos. ¡José! ¡Vamos contigo! Josué, Simón, quédense. Es peligroso. No puedes ir solo. Hagan lo que dije. Nosotros. ¡Camina! Tuviste mucho valor al venir aquí.
¿Qué deseas? Tenemos víveres en el pueblo. Somos gente pacífica que obedece las leyes. Les daremos lo que necesiten. José no está con ellos. Si le hicieron daño, se las verán con nosotros. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Están llegando! ¡Rápido! ¡Los romanos! ¡Rápido! ¡Vienen los romanos! ¡Marta! 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 ¿Qué quieren? ¡Váyanse! ¡Apártate! ¡Corre! ¡Corre! ¡Deprisa! ¡Marta! ¡Vamos! ¡Rápido! No tientes a Dios, tu señor. Yo los acusé. Y fueron azotados. ¿Qué puede importarle el castigo a Marta? Marta aún está con nosotros. Y por suerte también Judas. Pero ella fue deshonrada. Ella te necesita ahora. ¿Aún la amas? Cásate con ella. ¿Y si Marta está embarazada? ¿Cómo podré enfrentar a mis amigos? ¿Qué clase de amigos son si no comprenden? Cada niño es un hijo de Dios. Somos de la estirpe de David, de sangre real. Somos príncipes. Debemos combatir. ¡Vamos, hermanos! ¡El Mesías no vendrá por un pueblo de cobardes! Vuestro padre murió por su presunción, y con él vuestra madre y mi futura esposa. Y la mitad de Belén. Es mejor morir como hombres que vivir como cobardes, José. ¡Vamos! ¡Quédense! ¿Por qué? Quédense. Les ordeno que lo hagan. No, José. Siempre te obedecimos como un padre, pero ahora que... ¡Ahora! Ahora solo debemos pensar en reconstruir nuestras vidas. Nuestra gente los necesita. Yo los necesito. Se fueron. Ya no soy un padre para ellos. Tal vez nunca lo fui. Vamos.
¿Qué sucedió? Judas. 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 Perdóname, José. Judas, no. Te desobedecí. No, no. ¿Dónde está Dios cuando lo necesitamos? ¿Cuándo enviará a su Mesías a liberarnos? ¡No culpes a Dios! Sacrílego. Vean lo que hicieron. Su hermano está muerto. Debíamos hacerlo. Pero nos vengamos. Se ha hecho justicia. Esa venganza será nuestra ruina. No pensaron en lo que pasaría. Vayan al pueblo. Llamen a los hombres y huyan a las colinas. Tenemos que librar una batalla y ganarla. Solo el Señor sabe cuándo nos veremos. Vengan. Ven, María. Por aquí. Sí, madre. Valor, ya casi llegamos. Tus sobrinos no están con ellos. No. Ya deben estar muy lejos de aquí. Es Marta. ¿Por qué todo este dolor? Escucha, María. El Señor nos ayudará. Nos enviará a alguien. Como siempre lo ha prometido. Joaquín, padre. Joaquín. Joaquín, dime, ¿qué tienes? Escucha, José. María te necesita ahora. Me haré cargo de ella. Debes casarte con ella. No. Joaquín... María merece mucho más. Yo... No hay mejor hombre que tú. Necesita a alguien más joven, no yo. Mírame. No, ella necesita una roca. Necesita un hombre... A alguien como tú. Me casaré solo si ella quiere. José, María te dará... ¡Padre! Un profeta. Por un año vivirán como novios, ligados uno al otro por contrato solemne. Luego se casarán para vivir juntos como marido y mujer.
No tengo miedo. ¿Yo? ¿Bendita? Sí, soy la sierva del Señor. Que se haga su voluntad. ¡José el carpintero! ¡Buscamos a José el carpintero! María. ¿Eres tú José el carpintero? Sí, María. Debes venir a Jerusalén por orden del rey Herodes. ¡No! ¡No, María! ¡María! ¡José! ¡María! ¡Se llevan a José! ¡José! ¡María! Lo llevan a Jerusalén. ¿Por qué? ¡Caminen! ¡Muévanse! ¡Vamos! Finalmente llegó el mejor de los talladores. Tu trabajo en las puertas del templo es digno de alabanza. Ven. Pero quiero que lo hagas aún mejor. Trabajarás en mi palacio, así podré observarte a gusto. ¿Crees en el Hades? ¿En el Sheol? El reino de la muerte. Ya casi llegamos. Mi mausoleo. Ni las pirámides son tan impenetrables. Tú construirás mi sarcófago. Escucha, María. Deja de atormentarte de ese modo. Quisiera estar junto a él. Lo sé. José va a regresar. Iré a ver a Isabel. Ahora necesita ayuda. Es verdad. Además, te hará bien. La llegada de un niño siempre trae alegría. Isabel. María. Oh.
¿Todo va bien? Oh, sí, estoy bien. En cuanto hablaste, el niño saltó de alegría. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Pero dime, ¿por qué la madre del Señor vino a mí? ¿Cómo lo sabes? Bendita eres, María, que creíste en el cumplimiento de la palabra del Señor. El Señor hace grandes cosas. ¿Sientes nostalgia? Yo también. Las personas que amamos ven las mismas estrellas. Las ve incluso mi futura esposa en Nazaret. Mira, hay una que se mueve. Mira cómo brilla. Se está acercando. Ella brilla igual que esa estrella. Y ahora está tan lejos de mí. Mi alma alaba al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Debo confiar en el Señor. Solo eso puedo hacer. Porque ha visto la humildad de su sierva. Desde ahora, todas las generaciones me llamarán bendita. Su misericordia es infinita. Castiga a unos y ensalza a otros. Cada noche se acerca cada vez más a Judea. Dime, ¿qué significa esa estrella? ¡Habla! ¡Vamos, habla! Veo otro atentado a la vida del rey. ¿Celotes? ¿Otra vez? No, esta vez son pretendientes al trono de David. ¿Quiénes son? Son dos hermanos. Uno es muy ambicioso y el otro un gran guerrero. En la sombra de la noche complotan en silencio para matar a su señoría. No. No son mis hijos Aristóbulo y Alejandro. Son el brazo y la mente, los veo. ¡Estás mintiendo! ¡No! Las estrellas no pueden mentir. David. David. ¿Por qué me persigues? La. Madre. María. Mira, madre. ¿Qué, hija? La vi en el camino. Qué extraño.
Miren, ¿les gusta? ¿Ah? Es magnífico. Una obra digna del Rey de Reyes. ¿Ves, Quirino? ¿Ves cómo mis hijos me adoran? Sí, lo veo. ¿Cuándo estará listo? Aún requiero tiempo. ¿Escuchaste, Aristóbulo? Dijo que requería tiempo. Mis hijos, mis amadísimos hijos, creían que podrían liberarse de mí. Pero Herodes aún no está dispuesto a morir. No, padre. Nadie quiere tu muerte. Mienten. Ustedes complotaron para matarme. Es falso. No tienes pruebas. Sí tengo pruebas. Y serán condenados. Quirino será el juez. La copa del rey fue envenenada. Y el veneno se encontró en las habitaciones de Alejandro. El sirviente que lo probó murió enseguida. La muerte que me destinaban a mí. Esto es un complot. Basta. Presentaré este caso a César Augusto en Roma. Estoy seguro que obtendrás una condena ejemplar. ¿No es así? Deberán partir a Roma hoy mismo. Pero para asegurar la paz y la continuidad, Augusto jamás condenará a muerte a un miembro de la familia real. Ellos tramaron la muerte de su padre, el rey. Herodes, tu familia te pertenece, pero el imperio es nuestro. Paz romana. La paz volverá de nuevo con la estabilidad. Ya nombré a mi heredero al trono. El emperador revocó ese privilegio. Creí que teníamos un pacto de amistad. Pero tú liberas a mis asesinos y permites que una legión romana asole las tierras de Galilea. ¿Soy todavía el rey? Aún eres el rey de los judíos. Muy bien, retira tus tropas. Tu tierra es un foco de revueltas, celotes, bandidos, presuntos mesías. Libérate de ellos. Y haré que mi legión vuelva a Damasco. ¡Mi sello! Tráiganme el sello. Mira mi sello. Una estrella. La veo. Nuestras escrituras dicen que una estrella luminosa surcará los cielos. Un cetro se alzará de Israel. ¡El Mesías está ante ustedes! ¡Mi pueblo me ama, tal como yo lo amo! ¡Hey tú, José! El mejor artesano del mundo. Pídeme lo que quieras y te lo concederé. ¿Dinero? ¿Mujeres? ¿Siervos? ¿Qué deseas? Quiero volver a casa. Déjame regresar a casa. El sello de Herodes, la llave de mi reino. Estás bajo mi protección. ¡Vete! ¡Desaparece de mi vista! ¡Fuera todos! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡María! ¡María! ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Han visto a María? ¡Rabino! ¿Dónde está María? ¿Qué ocurrió? Fue a ver a su prima Isabel en Jericó. Pero cuando regresó, se fue lejos para no dejarse ver por la gente. ¿Por qué? ¡María! ¡María! ¡José! María. María, estás a salvo. ¿Qué ocurre? José.
¿Qué? No. José, yo no sé cómo explicártelo. No, Joaquín. ¿Por qué pensaste que podía proteger a esta niña? Perdóname. ¿Te agredieron? No. ¿Te obligaron? ¿Entonces qué? Me fui mucho tiempo. ¿Creíste que estaba muerto? María. María, yo te amo. Es una locura mi edad. José, no es como crees. Nunca he traicionado mi amor por ti. Antes que los soldados te llevaran, escuché una voz. Una voz amable. María, María. ¿Qué me habló? Soy un hombre simple. En la vida aprendí a confiar. Es fácil engañarme. Dime que este lugar está maldito. Que los soldados te hicieron lo mismo que a Marta. ¡Dímelo! Ese hombre amable regresó después que me llevaron. No. ¿Entonces cómo? Me dijo que concebiría. Luego, escuché que tú me llamabas. Pero te llevaron. ¡María! ¡Soy carpintero! ¡Trabajo con estas manos! ¡Sé lo que es un trozo de madera! ¡Y sé! ¡Sé lo que es una piedra! ¡Yo creo en mis ojos! ¿Por qué? ¿Por qué el señor iba a hablarme? ¿Por qué a mí? Yo soy su siervo. Me trata bien como lo haría un buen amo. Él no me traicionaría nunca. ¡Él no traiciona a quien lo ama! ¿Me crees culpable? Si realmente lo piensas, castígame, como dice la ley. No. Un año de noviazgo. Solo se te pidió eso. ¿No fuiste tú? Dímelo, José. No puedo vivir con ella. Si es culpable de adulterio, debe ser castigada. Es decir, que será lapidada. ¿Te opones a la ley? No. Pero yo... Ayúdame. ¿Qué puedo hacer?
Escucha, José. ¿Recuerdas cuando le dijiste a Judas que se casara con Marta después que fue deshonrada? Nada te impide casarte con María y luego... ¿puedes repudiarla? Alejándola de aquí. La ley de Moisés no dice nada en contra de ello. Me casaré. Y luego... nos... Si quieres alejarme de aquí, te comprendo. Tú no me crees. Pero quieres salvarme la vida. Eres un hombre justo. Hazlo. Échame. No soporto tu piedad. María, esa voz... ¿qué cosa te dijo? Me dijo... que tenía la gracia de Dios. Que era bendita. Y que daría a luz un hijo de la estirpe de David. ¿De David? Es mi estirpe. Y que su reino no tendrá fin. ¿Estás segura de haber entendido bien? Pregunté cómo era posible que aún no estaba casada. ¿Y bien? Me dijo que debía pensar en lo que le sucedió a Isabel. Porque nada es imposible para Dios. Al niño lo llamarán Hijo del Altísimo. María, ¿sabes lo que eso significa? Sí, José. Seré la madre del Mesías. ¿Por qué tú? ¿Por qué nos iba a elegir a nosotros? Yo solo contesté que soy la sierva del Señor. Y nada más. Comprendo. Tú lo quisiste. ¿Entonces me crees? José, ¿y si es cierto? María. María. ¿Por qué? ¿Por qué? José. José, hijo de David. No temas tomar a María como tu esposa. Lo que he concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Ella dará a luz a un hijo, y tú lo llamarás Jesús, que significa, el Señor salva.
porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es un niño lleno de vida. ¿Dónde escuchaste ese nombre? Creí habértelo dicho. No, no a mí. También dijo... Lo llamarás Jesús, pero no sé qué significa. El Señor salva a su pueblo. ¿También te habló? Está decidido. Se llamará Jesús. El Señor Dios dijo: No está bien que el hombre esté solo. Crearé a alguien que se le asemeje. Le daré una esposa como vida fecunda en la intimidad de su casa, e hijos como los frutos del olivo en su mesa. ¿Un censo? ¿Decretado por César Augusto? Todos registrados en el lugar de nacimiento. Mis súbditos, organizados, contados, registrados. Obligados a ser súbditos de él y ser grabados, no podían esperar mi muerte. Los judíos no aceptarán jamás un censo. Solo Dios tiene el poder de contar a su pueblo. Padre, ¿podrías aprovechar esto? ¿Podrías someterte a Augusto y registrarte como su súbdito en tu lugar de nacimiento? ¿Yo? ¿El rey? ¿Registrar mi nombre como el primero de un rebaño de ovejas? No, como el primero del reino. Un pretexto para hacer regresar a mis hermanastros, que a su vez deberán registrarse. Obedecerán a Augusto. Y cuando regresen, ¿quién garantizará sus vidas? En cuanto a los otros hijos de David, el censo nos dirá quiénes son. José, José, te ruego, piénsalo bien. Falta poco para que nazca. No puede viajar en estas condiciones. Lo sé, pero debemos irnos. Tendremos cuidado. Sí, pero el camino es peligroso. Podría perder el niño. María, vamos. José me protegerá, madre. El niño va a nacer en Belén. Que el Señor los bendiga y los proteja siempre. Y los haga volver pronto. ¿Qué será cuando grande? ¿Escriba? ¿Carpintero? ¿Cómo será este niño? Es un misterio, José. Ahora lo único que cuenta es que lo protejamos. ¿Quién te envió? ¿Qué predices? Mi gran rey, las sagradas escrituras anuncian la llegada de una estrella de oriente. ¿Qué más dicen?
Dicen que... ¡Vamos, habla! Las escrituras dicen que de Israel surgirá un gran rey y que su reino será eterno. ¿Qué? ¿Y quién es ese rey? Eres tú, mi señor. ¿Quién más podría ser? Ahora dime toda la verdad. Lo dicen las sagradas escrituras, no yo. Padre, regresaron. Mis hermanastros, con una escolta digna de un emperador. Los últimos descendientes de David en tu poder. No tengas compasión. Si cedes, será nuestro fin. Mis hijos. Mis pobres hijos. Que los maten ya. María. Ya llegamos a Belén, María. Tu nombre, el de tu padre y tu abuelo, edad y trabajo. José, hijo de Jacob, hijo de Matam, 37 años. Soy un carpintero de Nazaret. Un hijo de David. Sí. Estoy bajo la protección de Herodes. Si me arrestas, deberás responder a Herodes en persona. Vamos, vete. ¡Fuera de aquí! ¡Camina! Debes descansar. Vamos, vamos, avancen, te toca a ti. Esta excusa no tiene sentido. Déjame tranquila. Tú cállate. ¿Qué quieres? Oh, disculpa, pero esta puerta la hizo mi padre y yo crecí aquí. Ahora es mi casa. Déjame en paz. Ven, vamos. Entra. No, no es el lugar que busco. Bien. Diez piezas de plata. ¿Cómo? ¿Seis? Es todo lo que tenemos. Diez. O nada. ¡Un techo para esta noche! Cualquier cosa está bien. El pajar. Seis piezas de plata. Toma. Espera. Cambié de idea. Me ofrecieron más. No, ya te pagué. Lo compartiremos. En sus condiciones. No tienes respeto por los otros. Ten. Toma tu sucio dinero. Te voy a... José. Estoy mal, deprisa. Bien. Si quieren, pueden dormir en el establo, con los animales. ¿Dónde debería estar gente como ustedes?
¡No! Siguen siendo 6 piezas de plata. Todo estará bien. Iré por ayuda. José, no te vayas, no. No tengas miedo. Tiemblas, María. Buscaré leña. No me dejes. No, no debes enfriarte, María. Tranquila. Sierva lo que dijiste. ¿Se durmió? Es maravilloso. Jesús. ¿Qué quieres? Es para él.
traen regalos. Vienen por él. ¿Dónde está el rey de los judíos? Vimos su estrella en el oriente y vinimos a adorarlo. Estamos aquí por el rey de los judíos. ¿Dónde se encuentra? ¿Qué quiere? ¡En el trono! ¡Herodes es nuestro rey! ¡Herodes es nuestro rey! ¡Herodes es nuestro rey! ¡Herodes es nuestro rey! ¡Así es! ¡Herodes es el rey de los judíos! Que seas bendito, gran rey. Venimos de Siria y de Persia para rendirte homenaje. Salud y larga vida al rey Herodes y a su heredero. El rey recién nacido. ¿Dónde está el recién nacido? Queremos ofrecerle los obsequios que trajimos para él. Les agradecemos su cortesía. Y a sus señores, enviamos el beso de la paz. Háblenos del viaje. ¿Qué fue lo que los trajo aquí? La estrella. Vimos surgir su estela. Brillaba en el cielo en todo Oriente y se dirigía al Occidente. Hasta llegar a Jerusalén. ¿Qué significa eso? Que un rey surgirá de Israel para gobernar toda la tierra. Y su reino durará para siempre. El Mesías. El rey Herodes es el Mesías. Les agradezco por habernos dado este mensaje. ¿Pueden decirme dónde nació ese príncipe de Israel? Gran Herodes, ¿dónde podría nacer si no es aquí? Las escrituras hablan de Belén. Está a una hora de aquí. Bien, sigan adelante. Vayan a buscar al niño. Y cuando lo encuentren, háganmelo saber. Así, yo también podré adorarlo. ¡No! ¡No! ¡No, mi rey! ¡Herodes! ¡Perdóname! ¡No! ¡Suéltenme! Haz que lo sigan. Venimos en paz, rey de toda la tierra. Yo te traigo oro real. Sumo sacerdote del nuevo templo, yo te ofrezco el incienso del sacrificio. Hijo de Dios, yo te traigo la mirra de la muerte y de la vida eterna. Príncipe, sacerdote, profeta. Los tres embajadores acamparon frente a Belén. Los estamos vigilando. ¿Y el niño? ¿El recién nacido rey de los judíos? ¿Su padre se considera un príncipe para engendrar un rey? ¿O tal vez no? Tal vez sea un jefe de los celotes. O quizás un falso profeta. No puede ser el Mesías. Nació en un establo y el padre se registró en el censo. ¿Cómo se llama? José, de Nazaret. ¿José? ¿Mi carpintero? ¿Un hijo de David? ¡Arréstalo! ¡Y tráeme aquí a los tres de inmediato! José, despierta. Toma a Jesús y María y huye a Egipto.
porque Herodes está buscando al niño para matarlo. María, despierta. María. No hay nadie, mi señor. ¡Se fueron! ¡Ja! ¡Ja! ¡Hey! ¡Hey! ¡Tú! ¿Viste una pareja con un niño? Sí. Preguntaron la ruta. ¿A dónde? A Jerusalén. ¡Síganme! ¡Vamos, vengan! ¡Por acá! ¡Vamos, vamos! Hay muchos soldados. Es muy peligroso. Debemos escondernos rápido. ¡Idiota! ¡Los dejaste escapar! Belén está rodeado. Los encontraremos. ¿Cómo? Dime. ¿A un niño entre miles? ¡Mata a todos! ¿También los inocentes? José cree que yo sacrifiqué a mis hijos y salvaré al suyo. ¡Te lo ordeno! ¡Mata a todos los niños de Belén! ¡A los recién nacidos! ¡A los hijos hombres de cada madre! Por ahora el niño está seguro. Guardias fronterizos. Lo matarán. No. Regresemos, José. Cruzaremos el Jordán. Egipto. Él dijo Egipto. Lo llevaré por las montañas. Tú sigue la caravana y espérame al otro lado del cruce. Sálvalo. Thank you.
Está dormido. Llegamos, finalmente. Es demasiado. Debo actuar. ¡Vengan! Un día dirán, Herodes, ¿fue un gran rey? ¡No! Pueblo de cobardes y de ingratos. Un pueblo que cree en la fábula del Mesías. Un rey que desciende de David. Tarde o temprano, los mataré a todos. Incluso al llamado Mesías. Porque yo soy el único verdadero rey de los judíos. ¿Dónde está? ¿Lo encontraste? No. El único de mis hijos que me queda. Es solo un incapaz, un bueno para nada. Padre, toda Jerusalén se rebela. Ese niño es la causa de todo esto. Libérame de él y verás que otra vez tendremos paz. El pueblo se está rebelando. Debes actuar en forma inmediata. ¿Por qué sigues aquí? ¡Ve! ¡Ve a buscarlo! El rey perdió la razón. ¡Me obedecerán a mí! Se rebelan. ¡Hay que detenerlos! Pero el único rebelde está aquí, frente a mí. Primero el veneno, luego el falso testimonio, la calumnia, y ahora me traicionas abiertamente. ¿No soy yo el rey? ¡Arréstelo! ¡Esperen! ¡Esperen! Padre, siempre te he sido fiel. ¡Nunca te he traicionado! José, José, ¿quién es tu hijo? ¿Por qué me persigue? Si es un hombre, lo atraparé. Podrá escapar de los romanos, pero no logrará vencer a la muerte. Nadie podrá salvarlo. ¿Lo ven? Un hombre. Como todos. Años después. Basta por hoy. ¿Lo hice bien? Sí, lo hiciste bien. Pero hasta los carpinteros deben descansar. ¿Mi trabajo es como el que hiciste en el templo? Aún falta un tiempo. Pero serás bueno. Tal vez seas mejor que yo. Padre, ¿cómo es el templo? Es maravilloso. Las columnas de mármol blanco parecen brillar a la luz del día, como si el Señor quisiera decir que está satisfecho con el trabajo que hicimos en su casa. Y Él está allí, allí, con nosotros, sus siervos. Jesús, aunque la vida nos haga sufrir, aunque tengamos dudas, en el templo no te sientes solo. Un día, todos los hombres irán al templo a festejar. No habrá más guerra. Y los hombres vivirán en paz. El desierto florecerá. Y no habrá más lágrimas. Porque nadie estará triste. Padre, ¿cuándo me llevarás a Jerusalén? Un día volveremos a Nazaret. Estoy seguro. ¿Eh? José. Sabes que no podemos ir. ¿Por qué lo ilusionas? No quiero que viva así toda la vida. Como un exiliado en tierra extranjera. Aquí no se vive tan mal. Y él no está en peligro. Jesús no debe olvidar que es judío. Y que esta no es su tierra.
José, levántate. Herodes murió. Toma a Jesús y su madre y regresa a Nazaret. Volveremos a casa. María. 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 Madre, él es Jesús. María, qué bello niño nos has dado. Madre, aquí tienes a tu hijo. La próxima semana iremos a Jerusalén. ¿Yo también? Sí, ya eres un hombre. Si estuvieran mis sobrinos, Josué, Simón, si estuvieran aquí. En cambio, están en las montañas, como lobos sin madriguera. Todos necesitan un padre. Para lo que han hecho, da igual que estén muertos. Debo encontrarlos. Veré qué puedo hacer para ayudarte. ¿Qué quieres? Estoy buscando a mis sobrinos. Se lo dirás a nuestro jefe. Él odia a los espías. ¡Simón! Vaya, por fin pensaste en nosotros. No es verdad. ¿Por qué dices eso, Simón? En época de Pascua, los busqué. Y te pido que dejes este lugar. Aquí está lleno de bandidos y asesinos. Vuelve a casa, anciano. Si vas al templo, pregúntate por qué tu vida ha sido una farsa. Vuelve a tu casa. ¿Y tu hermano? ¿Dónde está? ¿Murió? Josué era un traidor. Intentó hacer la paz con el enemigo. Y pagó el precio que él merecía. ¿Qué? ¿Mataste a tu hermano? ¿Lo mataste tú, Simón? Se hizo justicia. ¡Ah! ¡Llévenselo!
Mira, Jesús, el templo. Es bellísimo. Padre, tú no lo describiste así. Parece un mercado. Prestamistas y mercaderes por todos lados. Está mucho peor. Pero, ¿cómo se puede rezar con todo este ruido? Tienes razón. ¿Qué piensan de esa paloma para el sacrificio? ¿Eh? Mira. Allí está. Mira esa puerta. Trabajé durante meses. Hasta Herodes quedó impresionado. ¿Cuándo estará la fruta para presentarla como ofrenda? Dijo que el tallado era magnífico. Recuerdo que ese día... No antes que cambie de color. No has escuchado nada de lo que dije, ¿verdad? Pronto, o se nos hará tarde. ¿Y Jesús? No sé, estaba con otros niños. ¿Lo escuchaste hoy? Jesús dijo cosas que ningún niño diría. Nuestro hijo crece rápidamente. Seremos capaces. Con la ayuda del Señor, sí. Yo lo intento. Quisiera poder comprenderlo mejor. Judith. ¿Sí? ¿Le puedes decir a Jesús que venga? ¿Jesús? Hoy aún no lo he visto. ¡Jesús! 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 ¿Dónde estás? ¡Jesús! 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 No está. Lo perdimos. Tranquila, lo vamos a encontrar. ¿Y si le ocurrió alguna cosa? Desapareció. Señor mío, ¿qué fue lo que hicimos? Debemos regresar. No, no es cierto lo que dices. ¿Qué dices tú? Eres un estúpido. No estoy de acuerdo. Ah, no es verdad. Pero ¿han visto por un niño? No es verdad. ¿Han visto un niño? ¿Qué es lo que dices? El Señor nos ha juzgado. Él nos dio su hijo y nosotros lo perdimos. El Señor perdona. No desesperes. María, es mi culpa. Durante el sacrificio, pensaba y seguía dudando de nuestro hijo. Ahora solamente nos queda rezar. Sí. Las escrituras dicen que el profeta Elías regresará para anunciar la salvación. Pero antes de ello, habrán signos terribles en el cielo. ¡Galilea caerá en ruinas! La gente despreciará la sabiduría de los sacerdotes. ¿Por qué se preocupan? ¡Jesús! ¡María! El cielo habla de la gloria de Dios. Miren a los cuervos. No siembran, ni cosechan. No tienen establos ni graneros. Pero Él los alimenta. Miren cómo crecen los lirios. Ellos no hilan ni tejen. Y ni siquiera Salomón, con toda su gloria, vestía como uno de ellos. No deben creer lo que él dice. Es solo un muchacho. Yo me voy. No, deben escucharlo. Lo que dice es cierto. Jesús. Él tiene razón. Sí, estoy de acuerdo. El chico tiene razón. Hijo, ¿por qué hiciste eso?
Tu padre y yo te buscamos tanto. Nos preocupamos por ti. ¿Por qué me buscaban? Debo ocuparme de las cosas de mi padre. Ya no sirvo más. Perdóname. No quería hacerte sufrir, padre. ¿Quieres quedarte aquí, hijo? En el templo. Te ruego, llévame a casa. Lograré comprenderlo algún día. Podré verlo como... ¿Cómo será? Es muy tarde. Señor, es muy tarde para mí. Ahora... ¡José! ¡Padre! ¡José! Jesús, ve con él. Hijo mío. Sí, padre. Simón. Simón. Soy como Caín. Maté a mis hermanos. Y todo por nada. Nunca quise escucharte. El Señor te salvará. Eres un hombre honrado. En cambio, yo soy un asesino. Ya estoy condenado. Señor, llévame a mí, pero salva a José. Es un hombre justo. Perdóname. Perdóname. Fuiste un padre para mí. Ya no pecaré más. Jesús, a veces deseaba que fueras realmente mi hijo. Pero eres lo que debes ser. Tú eres la semilla del Señor. Eres su hijo. Y yo recibí el más grande de los dones. Te he conocido a ti. Ahora puedo morir en paz. Cuida bien a María, porque ella es más preciosa, más importante que mi propia vida. Mi amadísimo y único hijo. Bendíceme, padre. Yo te bendigo. Hijo. Hijo del Señor. ¿Quién eres, Jesús? Soy tu hijo. Perdóname.
mi Señor y mi Dios. Estás perdonado. Y los hombres vivirán en paz. El desierto florecerá. No habrá más lágrimas, porque nadie estará triste.